¿Qué onda, cachorritas? Soy Diema. Bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Kaltia en la ruta de Zeke, nuestro queridísimo rey de Bastuni. Aunque todavía no ha salido, pero bueno, ya no falta mucho para que salga. Eso creo. En fin, pues darle duro donde íbamos. Hay que recordar que pues estuvimos chismeando con un informante ahí en un bar. Y nos enteramos de un interesante rumor sobre que alguien está apuntando a la vida del rey de diamante. Dicho rey, todavía no sabemos su identidad y quién sabe si aparezca, ¿no? Ya se verá mucho más adelante eso. En fin, ahora Shin se quedó preocupado por esos rumores y no sabe qué hacer. Pues, hazle duro, que aquí vamos. Ok. Oh, mira, tenemos aquí al hombre informante. ¿Por qué está así como que tan serio? Mono shirazu no kuse ni yake ni shinchou da na. Seikaku kana? Es bastante cuidadoso a pesar de no saber nada. ¿Será su personalidad? Ma. Bueno, no creo que viva mucho en el futuro si cree en ese tipo de información. ¡Ey! ¿Nos engañaste o qué? ¿Nos puso a prueba o algo así? ¿Qué pedo con ese men? Después de salir de la tienda, Shin visitó la ciudad nuevamente. ¡Oh! Estamos de turistas. Vamos a turistear. Obtuvo el mapa en la tienda de comestibles de la calle y verificó la información que necesita esta vez. Hoy estaría caminando por toda la ciudad. Era un poco difícil tener una idea de la distancia en el mapa, pero la ciudad tiene forma de abanico alrededor del Palacio Real, por lo que es fácil de recordar. Comparado con los barrios bajos de Diamante, supongo que es mejor que nada. Me he perdido muchas veces desde que era niño en los barrios bajos e incluso me he sentido un poco angustiado. Una vez que me acostumbre a esa complejidad, no tendría dificultades en comprender la mayoría de las otras tierras. Mientras caminaba, el atardecer había llegado. ¡Qué rápido pasa el tiempo! Ya va siendo hora de parar. Entonces recuerdo el lugar de alojamiento donde estaré mientras espero el momento de la reunión. Kishidan no. El alojamiento estaba en medio de la zona residencial Orden de Caballería. Supongo que se llama el lugar, ¿no? Orden de Caballería. Vaya nombre. Esa zona está más al norte de la ciudad. Es un área con un palacio real y un edificio de gobierno. ¿Debería regresar de una vez? Pues regresemos. Vámonos. Ay, ¿quién eres tú? Y el que nos acaba de gritar es... Soldado guardia. Ok. El tipo de ahí, espera. Había dirigido mis pies hacia el norte y me detuve después de una corta caminata al escuchar que alguien me hablaba. Al mirar, un soldado que parece ser un guardia salta de una pequeña torre de vigilancia al costado de la carretera. ¿Goe no mono ka? ¿Eres parte de la escolta? Sí. ¿Kyokasho wa aru no ka? ¿Tienes un permiso? Shin sacó el permiso de pase que había recibido de su equipo. Que había recibido de su equipaje.
Cuando se lo da el soldado, después de revisar el frente y la espalda, es decir, de la tarjeta, supongo, se la devuelve después de colocarle un complicado sello de pictograma. Yosh. Kono saki o tsukou suru sai wa, tsune ni kyokasho o keitai suru yoni. Está bien. Siempre lleva tu permiso cuando pases por aquí. Ōgesa nanda na. Es bastante exagerado. Koko wa seiyō no hizamoto da. Honrai nara omae tachi no yōna gesen no mono ga tachiiri o yurusareru basho dewa nai no dakara na. Excuse me. ¿A quién diablos estás insultando? Este lugar es propiedad del Rey Santo, así que no es un lugar donde personas como tú puedan entrar. Oretachi datte ninmu de nakia konai. Anta ga koko ni tatasareteru no to onaji ryū daro. De no ser por cumplir una misión, no vendríamos. Verlo de esa manera, estaríamos en la misma situación que ustedes, ¿cierto? Sashé, no te quedes callado. ¡Damare! ¡Sassato ige! ¡Cállate y vete! Con esas palabras se retiró. Pensando que había hecho algo extraño, Shin pasó rápidamente. Naruhodo na. Kono kuni no chūou no yatsura wa konna guai nano ka. Ya veo. Los chicos del centro de este país son todos así. Suenan muy arrogantes, ¿eh? ¿Qué se creen los de Quarry, pues? Un rey que no está de acuerdo con el antiguo sistema de división social. La realización de ese ideal parece bastante difícil. ¡Wow! ¡Wow! ¿Aquí es donde nos vamos a hospedar? Pues se ve bastante histórico el lugar. Mientras camina hacia el norte, la apariencia de los alrededores se vuelve opaca. Entre ellos, pudo ver la sinagoga y el edificio que parece ser el edificio de gobierno donde se realizará esta reunión. La residencia de la Orden de Caballeros está cerca de ellos y se encuentra en el lado izquierdo del Palacio Real de la ciudad. ¿Hay algo así en un lugar como este? Shin tiene toda la cara del típico pueblerino llegando a la ciudad. Así yo cuando voy a México. Según Abe, el número de personas que pueden acompañar a los representantes de cada país en esta reunión es limitado. Solo algunos guardias se consideran dignos de estar armados. También se decide hasta el número. Actualmente, el área está en alerta máxima y solo pueden ingresar aquellos con permiso. Solo hay soldados de Quarry por estos alrededores. Incluso a Shin y a otros no se les permite andar tan libremente. Las escoltas de cada país se limitan a ir incluso a su propio destino. A partir de ahora, parece que deberá ingresar a la habitación designada del dormitorio designado y confirmar su identidad nuevamente. Entonces simplemente deberían negar la entrada a cualquiera desde un principio. Es una molestia cuando se trata de realizar una reunión de grandes personas. Mientras pensaba en eso, caminé buscando el edificio del dormitorio. Cuando ingresé a la habitación asignada y me senté, suspiré naturalmente. ¿Cuántas cosas había visto en un día que nunca antes había visto? Toda su mente estaba llena de conocimiento.
y sentí su cabeza ligera flotando. No estaba actuando exactamente igual al suyo habitual. Bueno, Shin, considera todo lo que te has enterado, el trato que recibiste al llegar aquí, y pues estás solo. No es de extrañar que te sientas así, Shin. Suspira profundamente y calma sus emociones. Por otro lado, de repente le viene a la mente una pregunta que había estado rondando en su mente. Aunque puede que no sea el momento para pensar en eso, sin embargo, ¿tenía sentido para él tomar la iniciativa solo porque consiguió información como esa? Sí, creo que se traduciría mejor así. ¿Podía confiársele algo como eso? Bueno, Shin, espera, son rumores, no es no se ha revelado que sea cierto que la vida del Rey de Diamante está en peligro. Así que yo que tú, Shin, no me preocuparía tanto y mejor enfócate a realizar tu trabajo como escolta. Claro, ya cuando te encuentres con tus superiores, ya sea York o incluso hasta Senri, podrías hablar de este tema, a ver qué pasa. Pero por el momento, Shin, tranquilo, no te vayas a meter en problemas. Porque veo que los de Quarry son medio señoritas, De ser así, me siento feliz. ¿Estoy pensando demasiado? Creo que sí. Pero no creo que haya nadie mejor que pueda hacerse cargo. De alguna manera siento que yo tengo algo especial. Por eso me enteré de ello. O simplemente alguien te quiso gastar una broma. Sacudo la cabeza para deshacerme de sus pensamientos. No tengo tiempo para pensar en nada extra. Entendí aproximadamente el estado de este lugar. Mañana revisaré el rango de movimiento del día, centrando mi atención en el lugar donde se llevará a cabo la reunión. El problema es la existencia de algo que amenaza a una persona tan importante. Oh, Shin, deja de pensar en eso, caray. Diamante o no ansatz. Masaka, anna koto o kikasareru nante no. El intento de asesinato al Rey de Diamante. Nunca pensé que llegaría a escuchar algo así. Parece poco probable que Nave y mucho menos los miembros de Almas desconozcan la información que se puede obtener por casualidad cuando sale. Aún así, ese tipo de rumores eran algo que no se podía ignorar, incluso por un momento. No sé la identidad del culpable. Sin embargo, se han confirmado la existencia de la organización contratada para cometer el asesinato. El Rey de Diamante tiene guerreros de las sombras. Sin embargo, si no se puede identificar el objetivo, es posible que el acto cause daños a gran escala. ¿Debería encontrarme con algún miembro de Almas y explicarle sobre esto? Tampoco sería bueno si no hiciera nada. Pero Nave le dijo que obedeciera a York cuando llegara aquí. ¿Debería avisarles de antemano? De todos modos, York ya debió haber subido al tren. ¿Qué debería hacer? 3 días después, York llegará al lugar y faltarían solo 2 días para la reunión.
Uf, Shin, pues todavía faltan unos días. Tú tranquilo, pero por favor no vayas a hacer cosas que no deberías de hacer antes de al menos hablarlo con York. Por favor, Shin. Bueno, como pueden ver, la cuestión de la reunión está yendo totalmente diferente a comparación con la ruta de Senri. Así que ahora sí, quién sabe qué vaya a pasar en la reunión. Tal vez pasen cosas diferentes a la que vimos cuando fue la reunión, ¿no? En la ruta de Senri. Así que esperemos saber qué pasa. Pero pues ya veremos hasta el próximo video, porque hasta aquí le dejamos. Bueno, pues me retiro. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana o una muy buena semana. Y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Matane!